Este sábado me dirijo a ustedes para informarles sobre la evolución de la pandemia del coronavirus, lo que estamos haciendo, cuál es la situación actual. Estamos en un momento crítico por el número de contagios, sobre todo en el Valle de México. Pero quiero manifestarles mi optimismo. Tengo que hablarles con la verdad y decirles que aún en esta circunstancia estoy optimista en lo que cabe porque se trata de un asunto muy delicado, muy grave. Son enfermos, es pérdida de vidas humanas. Enviamos permanentemente nuestro pésame a familiares de los que han perdido la vida, nuestro abrazo afectuoso, solidario. A los enfermos y deseándoles que se recuperen pronto. Bueno, eh, tenemos que decir que, en medio de lo adverso, de lo difícil que es enfrentar esta pandemia, de esta terrible enfermedad, se ha estado actuando bien. Eh, ha sido muy eh, eficaz el tratamiento que se le ha dado a esta pandemia, los eh, medios, las formas, las medidas que se han tomado para domar esta pandemia, las recomendaciones que han hecho los médicos, los especialistas, los científicos que han resultado de buenas, en términos eh, generales, muy buenas eh, decisiones se han tomado, y lo mejor es el que se han respetado estas eh, recomendaciones por parte de la gente. Repito, medalla de oro es el pueblo en su comportamiento. Ejemplar, medalla de plata, los médicos que están ahí salvando vidas, las enfermeras, héroes, heroínas, y también eh, los responsables de la aplicación de la estrategia para enfrentar el coronavirus. Miren, eh, lo fundamental se puede explicar en esta gráfica. Si no aplicamos las medidas si no les eh, le hacemos caso a los eh, especialistas y no se hubiese aplicado eh, la medida de eh, retirarnos a nuestras casas y eh, llevar a cabo la eh, sana distancia y el cuidarnos eh, nosotros mismos eh, esto es lo que hubiese sucedido esta situación. Nos hubiese hecho crisis eh, a finales de marzo, a principios de abril. Eh, miren cuántos eh, enfermos eh, hubiésemos eh, tenido en eh, terapia intensiva, eh, como 4.800 como 4.800 eh, enfermos en terapia intensiva. Miren lo que se logró. Esto no se presentó afortunadamente y esta es la situación que se está dando. Miren la gran diferencia. ¿Cómo sí funcionó el aplanar la, la, la curva? con las medidas preventivas. Pero veamos esto. Cuando eh, hubiese estado así, aquí en lo más alto, la pandemia, nosotros no hubiésemos tenido el número de camas suficientes, porque teníamos... 3.552 camas con médicos en enero. Entonces, como si van a necesitar 4.800, íbamos a tener problemas para atender a enfermos eh, graves. ¿Qué hemos venido haciendo? Se aplana la curva. Nos da tiempo y ahora contamos solo sector público con 8.607 camas. 8.607. Desde luego tenemos la posibilidad de atender a todos los enfermos. Este es de ayer, el dato de las 12 de la noche. Eh, tenemos una ocupación en terapia intensiva del 39% de las camas. Es decir, tenemos ocupadas 3.417 en el país. Y tenemos disponibles 5.298 en toda la República en donde tenemos ahora eh, más casos, donde está la pandemia en lo más alto de Baja California, eh, tenemos solo 57% de ocupación. En el caso de la eh, Ciudad de México, eh, por aquí, mire, 56% de ocupación en terapia intensiva. Es decir, tenemos 43% de disponibilidad de camas en la Ciudad de México. Eh, Tlaxcala que tiene muy pocos casos, pero en total contamos con 65 camas para terapia intensiva. Tenemos una ocupación de 67%. Tenemos disponible 32%. A nivel nacional, ya lo expliqué, tenemos disponibilidad del 60% de las eh, camas. Esto es muy importante. También se han venido cumpliendo las eh, proyecciones que han hecho los técnicos, los médicos, los científicos y los matemáticos. Ahí vamos. Aquí estamos en lo más alto en el Valle de México. Pero ya vamos a empezar a descender. Estos días son los más, 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 más difíciles, los más dolorosos estos días, sobre todo por los fallecimientos. Tenemos también eh, el caso de Tabasco, ahí, mi estado, mis queridos paisanos, mi estado que siempre lo llevo prendido en el corazón. Aquí eh, se salió. De lo proyectado, porque hubo un relajamiento, paisanos. Y no es. Eh, hay mojo maestro. ¿eh? Esto es una situación que requiere de mucho cuidado. Que este, nos eh, aislemos, que nos cuidemos. Y por eso hubo una especie de rebrote. Iba bien y como que se relajó la disciplina y se nos este, eh, elevó el número de casos confirmados. Pero ya, espero que vayamos eh, hacia abajo. Y aquí hay otros casos. A ver, vamos viendo casos en donde, vamos a decir... Ha sido, ha, ha, ha sido exitoso el comportamiento. En el caso de Culiacán es muy claro cómo ya va de salida en Sinaloa. Desde luego, hay que mantener la sana distancia hasta eh, finales de este mes, sana distancia y quedarnos en casa. No relajar eh, la eh, disciplina. Pero aquí se va bien. Estoy hablando de los eh, lugares más críticos. Eh, Baja California, muy claramente, hay un descenso. Muy claramente. Eh, esto es Tijuana, básicamente. Eh, se tiene también la gráfica de Mexicali, pero... Eh, donde se presentó primero y con mayor intensidad fue en Tijuana y ya vemos que hay una disminución. Y el otro caso también que me da muchísimo gusto es el de Cancún, en Quintana Roo, que ya también va hacia, hacia abajo. Eh, tenemos que continuar. Con eh, nuestra disciplina, eh, siguiendo las recomendaciones, ya vamos a entrar a la etapa de los semáforos, eh, donde ya se pueden iniciar actividades, en donde todavía no es conveniente. Vamos eh, también ya a hacer una evaluación sobre el regreso a clases, vamos a dar a conocer eh, lineamientos generales a partir de esto, a partir de la recomendación médica, sanitaria, a partir de eh, cómo están comportándose las cosas en las distintas regiones del país, el secretario de... Educación Pública, Esteban Moctezuma va a informar de eh, dónde pueden reiniciarse las clases, dónde no, eh, qué cálculos se tienen en ese sentido. Lo mismo en el caso de las actividades eh, productivas, de las empresas, de la industria, de la construcción, que ya se está en proceso de apertura regresando a la nueva normalidad con mucho cuidado, eh, la minería, eh, la industria automotriz, pensando en que tenemos que eslabonar ya las acciones de México con Estados Unidos, con Canadá, para que inicie eh, el tratado de libre comercio la nueva etapa del tratado de libre comercio con estados unidos y canadá el día 1 de julio y reactivar eh, nuestra economía. termino mostrándoles algo que me ha costado mucho trabajo. porque no quería yo, no quería eh, hacer eh, comparaciones. todas las comparaciones son odiosas. y además, este Comparar eh, el sufrimiento es doblemente eh, odioso e incorrecto, eh, de modo que ofrezco disculpa. ¿Por qué lo tengo que hacer? Porque hay una campaña en nuestro país de gente insensata que por diferencias con... Mmm, nuestro plan, no están de acuerdo con la transformación del país, eh, no quieren dejar de robar, quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, y como no estamos dando ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, porque tenemos que transformar a México, tenemos que desterrar la corrupción del país y tiene que haber justicia en México. Y se tiene que terminar con la monstruosa desigualdad económica y social que existe. Y tiene que haber democracia. Y el pueblo tiene que ser tomado en cuenta. México no puede ser país de unos cuantos, de una minoría, rapaz. Entonces, como tenemos esa diferencia, pues ellos apuestan a que nos vaya mal, aún este, afectando el interés. General, y valiéndose hasta de la tragedia. Por eso he hablado de que es una temporada de sopilotes, es fuerte, pero la verdad, vean la prensa, la mayor parte de los periódicos, la radio, la televisión, pero sobre todo los periódicos y los que están en contra nuestra, en amarillistas. Parecen lo que era en un tiempo la revista Alarma, de que están saturados los hospitales, de que están llenos los hornos crematorios, eh, cosas de ese tipo, ¿no? que mmm, generan miedo, temor, angustia. La gente está sufriendo mucho. Porque, pues, sí, eh, se afecta con tanto tiempo de eh, estar en una situación difícil de sufrimiento. Entonces, con esas noticias, pues, eh, se afecta más el estado de ánimo. Entonces, por eso, sí quiero este, comentar de que no es como. Eh, lo dice esta prensa alarmista amarillista: eh, México eh, ha sabido eh, enfrentar la pandemia y, pues, estamos mejor que otros países, en donde desgraciadamente eh, les ha pegado mucho. Vamos a Datos, donde no hay eh, cifra negra. No quiero hablar de casos porque pueden decir que se ocultan los casos, pero no vamos a poder ocultar, ni lo haríamos nunca por convicción, por principio, por honestidad, ocultar los fallecimientos. Entonces, si comparamos y ofrezco disculpa, bueno, el país que tiene más fallecidos, donde han perdido más la vida por esta pandemia, pues es Bélgica, desgraciadamente. Eh, esto por millón de habitantes. Entonces tienen 14, casi 15 veces más fallecidos que en nuestro país. En España. Once veces más fallecidos que nuestro país. Ofrezco disculpa a los españoles y a eh, los eh, habitantes de estos países. Eh, pero Inglaterra, diez veces más. Francia, también 10 veces más, 9.7. Estados Unidos, nuestros vecinos, 5 veces más fallecidos que en nuestro país. Canadá, 3 veces más fallecidos. Brasil, 1.8, casi 2 veces más. Alemania, lo mismo, casi dos veces más que en México. Entonces, no son recomendables las comparaciones, lo hago porque quiero eh, mandar el mensaje de que se está actuando de manera responsable, con profesionalismo y que esto que se ha logrado, a pesar de la tragedia, es por la participación consciente, responsable de nuestro pueblo. No solo es por los médicos, por los hospitales, es fundamentalmente porque todos hemos actuado a la altura de las circunstancias, la mayoría de los mexicanos, sin el uso de la fuerza, sin medidas coercitivas, sin toque de queda. Por eso, mi reconocimiento al pueblo de México. Eso es lo que quería yo transmitirles, informarles.